Nombre es Ricardo. En esta oportunidad voy a hacer una revisión al libro de Sistema de Seducción Subliminal. Es una estafa. ¿Vale la pena adquirir este sistema? En primer lugar, ¿qué es Sistema de Seducción Subliminal? Es un libro en formato PDF que incluye técnicas para poder llegar a obtener una conexión perfecta con las mujeres. Son técnicas y prácticas que nos ayudan a conectarnos con el subconsciente de una mujer de una manera muy perfecta. ¿Quién es el autor de este libro? El autor es Tomás González, que lamentablemente, como un punto en contra, eh, no podemos observar ninguna fotografía del autor y que la verdad eso es un poco, un poco de desconfiar, ¿no? Pero ya cuando uno lee todo el contenido que nos ofrece el sistema de seducción subliminal, pues bueno, esa parte ya no es de mucha relevancia. Así que no le tomo mucha importancia. El contenido. Hablando del contenido y los puntos positivos, pues es una guía fácil de entender. En el libro se encontrará términos muy sencillos que para cualquier persona que desee obtener este sistema, pues podrá comprenderlo de la mejor manera. Este sistema no se basa en supuestos ni tampoco en especulaciones. El autor realizó una serie de recomendaciones que, que han sido probadas y que realmente funcionan. Otro de los puntos positivos que podemos mencionar es que es una guía muy fácil de seguir, así que no se tendrá ningún problema con todas las técnicas que se pueden tener en este libro. Uno de los puntos más importantes, a mi parecer, es que cuando tú estás leyendo este libro y te sientes identificado con lo que está escrito, prácticamente te tiende a cambiar al instante tu forma de pensar, cambia tu mentalidad. Eso es muy, pero muy bueno. Hablando de los puntos en contra que podemos obtener aquí en sistemas de seducción subliminal, pues el sistema no te ofrecerá un mensaje que con solamente decirlo tendrás a las mujeres a tus pies. Tal vez muchas personas piensan eso. Pues no, si hay alguna persona en, en, en el mundo que te quiere vender algo y te dice que con esta palabra tendrás a la mujer en tu cama, pues bueno, esa persona te está mintiendo eso es totalmente mentira a pesar que al leer el libro te cambien instantáneamente tu forma de pensar si tú no actúas o no realizas las técnicas que se te ofrecen en este libro pues no tendrás resultados si tú lees todo este libro y te sientes bien afuera de tu cuarto no van a estar las mujeres esperándote para tener eh, algo contigo no para nada no es solamente leer y andar por las calles y, y sin aplicar nada y, y tener mujeres no si tú no aplicas lo que estás leyendo en este sistema, pues no tendrás resultado. ¿Cómo descargarlo? Hola, mi nombre es Ricardo. En esta oportunidad voy a hacer una revisión al libro de Sistema de Seducción Subliminal. Es una estafa. ¿Vale la pena adquirir este sistema? En primer lugar, ¿qué es Sistema de Seducción Subliminal? Es un libro en formato PDF que incluye técnicas para poder llegar a obtener una conexión perfecta con las mujeres. Son técnicas y prácticas que nos ayudan a conectarnos con el subconsciente de una mujer de una manera muy perfecta. ¿Quién es el autor de este libro? El autor es Tomás González, que lamentablemente como un punto en contra eh, no podemos observar ninguna fotografía del autor, y que la verdad eso es un poco un poco de desconfiar, ¿no? Pero ya cuando uno lee todo el contenido que nos ofrece el sistema de seducción subliminal, pues bueno, esa parte ya no es de mucha relevancia. Así que no le tomo mucha importancia. El contenido, hablando del contenido y los puntos positivos, pues es una guía fácil de entender. En el libro se encontrará términos muy sencillos que para cualquier persona que desee obtener este sistema pues podrá comprenderlo de la mejor manera. Este sistema no se basa en supuestos ni tampoco en especulaciones. El autor realizó una serie de recomendaciones que, que han sido probadas y que realmente funcionan. Otro de los puntos positivos que podemos mencionar es que es una guía muy fácil de seguir, así que no se tendrá ningún problema con todas las técnicas que se pueden tener en este libro. Uno de los puntos más importantes, a mi parecer, es que cuando tú estás leyendo este libro y te sientes identificado con lo que está escrito, prácticamente te tiende a cambiar al instante tu forma de pensar, cambia tu mentalidad. Eso es muy, pero muy bueno. Hablando de los puntos en contra que podemos obtener aquí en el sistema de seducción subliminal, pues el sistema no te ofrecerá un mensaje que con solamente decirlo tendrás a las mujeres a tus pies. Tal vez muchas personas piensan eso. Pues no, si hay alguna persona en, en, en el mundo que te quiere vender algo y te dice que con esta palabra tendrás a la mujer en tu cama, pues bueno, esa persona te está mintiendo. Eso es totalmente mentira. A pesar que al leer el libro, te cambie instantáneamente tu forma de pensar. Si tú no actúas o no realizas las técnicas que se te ofrecen en este libro, pues no tendrás resultados. Si tú lees todo este libro y te sientes bien. Afuera de tu cuarto no van a estar las mujeres esperándote para tener eh, algo contigo, no, para nada. No es solamente leer y andar por las calles y, y sin aplicar nada y, y tener mujeres, no. Si tú no aplicas lo que estás leyendo en este sistema, pues no tendrás resultado. ¿Cómo descargarlo? En primer lugar, ingresa a la dirección que se encuentra en la descripción del vídeo y pues bueno, vamos a tratar de hacerlo todo para que tú puedas seguir. El proceso de cómo descargarlo. Bueno, aquí podemos ver la página oficial de, de Tomás en la cual no, nos muestra su vídeo y, y nos cuenta un poco de su historia. ¿no? En, en esta parte, lo que tienes que hacer tú es simplemente eh, salir de acá y te saldrá un mensaje. En el mensaje dice que quieres abandonar esta página o quieres permanecer en ella. Entonces, nosotros le damos permanecer en la página y nos saldrá un mensaje para descargar su libro. Entonces, aquí eh, a la derecha simplemente ponemos nuestro nombre y abajo nuestro correo electrónico y le damos descarga tu copia ahora. Bueno, en este lugar simplemente eh, le damos clic en, en To Ebook. Para poder descargar la copia gratuita que nos ofrece Tomás. Cuando ya descargaste su guía gratuita, simplemente para poder ir al enlace para descargar este, este libro, pues simplemente te vas hacia la última página, bajas y, como puedes observar, aquí dice: haz clic para ordenar el sistema de seducción subliminal. Pues simple, hacemos clic ahí. Y bueno, al hacer clic en, en el enlace que encontramos en la guía gratuita. Eh, bueno, si tú ya tienes la guía gratuita, no es, no es necesario que, que hagas lo mismo. No simplemente te vas a la última página y le das clic para entrar al enlace donde podemos comprar sistema de seducción. Bueno, en esta parte podemos observar eh, algunos comentarios de clientes que han adquirido ya este sistema. Simplemente le damos en comprar ahora. Bueno, y al dar clic en descargar ahora nos envía un formulario en el cual tenemos que simplemente rellenar todos nuestros datos y eh, podemos hacer la compra ya sea mediante este, nuestra tarjeta o pagar con PayPal. En esta parte de aquí podemos observar que tenemos este, la seguridad que nos ofrece esta plataforma para que no exista ningún problema al realizar nuestra compra. Simplemente rellenamos todos nuestros datos y damos en pagar ahora. Luego de pasar con éxito la parte anterior, podrás descargar el libro Sistema de Seducción Subliminal directamente en tu computadora. Bueno, eso es todo amigos. Espero que esta revisión haya sido de su agrado y, y que prácticamente pues, haya respondido a alguna duda que tenían sobre este sistema. Muchas gracias por ver el vídeo y pues bueno, eh, será hasta otra oportunidad. El arte de seducir mujeres con la seducción subliminal. Desde un punto de vista científico, podemos definir la programación neurolingüística o PNL como un conjunto coordinado de conocimientos y prácticas sobre la base de un enfoque centrado en la experiencia. Esta ciencia se centra el campo de la subjetividad, en los aspectos sensoriales del pensamiento y las reacciones emocionales del sujeto frente a un conjunto de técnicas para actuar sobre la subjetividad. La subjetividad está en el centro de la programación neurolingüística. El sistema de seducción subliminal. PNL utiliza la subjetividad por las emociones, y aunque se describe como pseudociencia por algunos, la programación neurolingüística se utiliza de manera efectiva en el desarrollo de las técnicas subliminales de las ventas, el marketing, el rendimiento deportivo y el desarrollo de técnicas de seducción subliminal. ¿Cómo puede ayudar el sistema de seducción subliminal a seducir mujeres? Como casi el 90% de la comunicación es no verbal, la clave de la seducción subliminal radica en la comprensión de nuestra mente para tratar la relación entre las palabras y la comunicación no verbal. La comunicación no verbal afecta a todo lo relacionado con el lenguaje corporal y todo lo que se puede poner en la categoría de no dicho. La seducción subliminal es el arte de combinar lo verbal y no verbal mediante el uso de palabras clave con el fin de despertar un sentimiento de bienestar en el espíritu de la mujer codiciada y desencadenar fuerzas de atracción sexual en las mujeres. Con el entrenamiento adecuado y un poco de práctica, la técnica de la seducción subliminal pasa a despertar la sensación de deseo en las mujeres mediante un mensaje asociado a la representación sexual del tipo de hombre que buscan sin tener que fijarse en la estrella de Fineo, el señor Musculitos. ¿Cómo funciona el sistema de seducción subliminal? Funciona porque la mente femenina es mucho más visual que la mente masculina. Por lo tanto, para ser comprendido y apreciado por las mujeres, hay que aprender a comunicarse y utilizar el lenguaje que entienden las mujeres con el fin de enviar mensajes visibles que se traduzcan en imágenes y emociones tranquilizadoras y positivas subliminales para el sexo opuesto. ¿Cómo usar la seducción subliminal? Es posible que hayas oído hablar de la seducción subliminal para poder seducir a las mujeres más bellas con facilidad. Pero, muchos hombres nunca desarrollaron la capacidad de utilizarlo de manera eficaz. Si quieres tener la oportunidad de obtener resultados y ser capaz de seducir a casi todas las mujeres que desees, debes comprender qué es la seducción subliminal y cómo usarla. Esta sencilla guía será más que suficiente para que puedas ir en la dirección correcta. En el sistema subliminal. La seducción es un método desarrollado con técnicas psicológicas para volver a configurar el cerebro humano. El subconsciente es aún poco conocido y se utiliza poco. Simplemente, una estimulación en el cerebro puede causar un cambio en el comportamiento del individuo. Puede ser una imagen, un lugar, un sentimiento y cuando lo subliminal se utiliza correctamente y con prudencia, mejorará la confianza, la credibilidad y la vida de la persona que lo utiliza. No es necesario ser modelo para tener una oportunidad con las chicas más bellas. Este método ha sido desarrollado para las personas que no han sido bendecidas por la naturaleza, y que, también, tienen derecho a la felicidad y a tener la oportunidad de salir con mujeres bellas. Vamos a empezar con dos ejemplos para que entiendas el mecanismo. El reflejo de Pavlov El reflejo de Pavlov es un reflejo condicionado de relieve por Iván Petrovich Pavlov que le dio su nombre. Se conoce por condicionamiento pavloviano. Desde 1889, el fisiólogo demostró que si un perro está acostumbrado a acompañar su comida de un estímulo sonoro, con el tiempo ese sonido podría provocar la salivación del animal sin la compañía de alimentos. De hecho, se muestra que la secreción de saliva puede ser causada por el contacto directo con los alimentos o por un estímulo relacionado con el mismo, un sonido de campana, por ejemplo. Pavlov hizo un avance significativo en la investigación sobre los reflejos condicionados. Estos reflejos se pueden comparar con una reacción involuntaria, hereditaria, causada por un estímulo externo. Pavlov desarrolló la teoría de que las reacciones adquiridas mediante el aprendizaje del hábito, se convierten en reflejos cuando el cerebro hace conexiones entre el estímulo y la acción que sigue. Pavlov describe dos tipos de reflejos los innatos, ya presentes en el nacimiento, y los condicionados, los que adquirimos con el aprendizaje. Es sobre esta base que avanzan la teoría y da cuerpo a la idea mediante un experimento. En la experiencia del pequeño Albert. El psicólogo le presentó al niño un pequeño ratón blanco. El niño se sintió feliz con la presencia del pequeño animal. Pero, cuando golpeando con un palo en una placa metálica produjo un fuerte ruido, el niño entró en pánico y comenzó a llorar. Cuando el niño se acercaba a jugar con el ratón blanco y oía el mismo ruido, empezaba a llorar. Al hacerlo con frecuencia y de forma repetitiva, se estaba creando en el niño un miedo hacia los ratones blancos. Después de un tiempo, el niño tenía miedo a los ratones blancos y lloraba cuando se le acercaba uno. Reprogramar tu cerebro con el sistema de seducción subliminal. En primer lugar, vamos a empezar contigo. Busca la música que te hace sentir feliz, relajado y positivo. Cierra los ojos y al mismo tiempo presiona el dedo pulgar contra el índice. Manténlos así durante unos segundos hasta que la felicidad invada tu cuerpo. Relaja tu mano y repite ese proceso dos veces más. Abre los ojos y piensa en cómo te sientes en ese momento. Practica este ejercicio en los próximos días y tendrás sentimientos positivos en los que te podrás apoyar. La próxima vez que te sientas nervioso o dudes de tu capacidad, une tus dedos pulgar e índice y verás que, aunque no tengas música, te sentirás bien. La seducción subliminal no es una especie de hipnosis o píldora mágica que logra que todas las mujeres de la tierra quieran dormir contigo. Es, sin embargo, una herramienta muy poderosa que se nutre de un proceso mental correcto que utiliza nuestra mente para ayudar a que se activen los botones de atracción de una mujer hacia ti. Con la práctica y la comprensión, rápida y fácilmente aprenderás a convertirte en el tipo de hombre que a las mujeres quieren tener cerca. Siéntete cautivado por el poder de la seducción subliminal y lo que puede hacer por ti. Tu mente puede ser tu amiga o enemiga. Aprende a controlarla. Si entras en situación con una mentalidad negativa, puedes estar seguro de que obtendrás un resultado negativo. El estado de ánimo afecta a cada parte de ti mismo. Tienes que lograr ser capaz de conquistar a las mujeres con un espíritu de conquista. Para empezar, es necesario entender cómo nuestra mente procesa palabras y comunicación verbal. Es la clave de la seducción subliminal. Técnicas de seducción subliminal. Alrededor del 90% de nuestra comunicación es no verbal. Esto significa que solo el 10% de lo que se comunica se dice con palabras. El otro 90% es lenguaje corporal, tono, inflexión, lo que no se dice y variedad de otras cosas. Puedes probar esta técnica con tus amigos pidiéndoles, por ejemplo, que visualicen su plato favorito e imaginen que lo están comiendo. Y si logras describirles con precisión ese momento, es posible que hasta sientan su sabor. De acuerdo a la PNL y la hipnosis, Has hablado con su subconsciente. La idea es hacer las preguntas correctas o contar buenas historias con una comunicación descriptiva. También, metáforas sexuales con las que hacer experimentar los sentimientos que desea, la mujer que deseas. El objetivo es permitir que, gracias al lenguaje, y con bastante rapidez, entren en un estado emocional de deseo sexual. A continuación, en la seducción subliminal, si la mujer siente deseo en tu presencia, lo asociará contigo. Este proceso mental de vincular una emoción a una persona se llama Ancla y proviene de la PNL. Aprende a estructurar tu lengua de manera que quieras decir algo sin decirlo y que hagas comprender que lo que dices es importante. Es un poco confuso, así que permíteme aclarar esto. El espíritu de una mujer es mucho más visual que la mente de un hombre. Para utilizar la seducción subliminal de manera adecuada y eficaz, debes aprender a comunicarte con historias. La estructura de la historia, las palabras que usas, como las dice, las emociones que invocas en ellas y el mensaje que quieres comunicar son elementos esenciales en la historia y te ayudarán a recoger los resultados que deseas debes saber que este sistema se basa en el anclaje de comandos para crear un estado de excitación en las mujeres lo bueno de esto es que no solo vas a crear una excitación física sino también a generar respeto y deseo de relacionarse contigo es un dos en uno la clave es que unes todas las esperanzas deseos y sueños mediante imágenes en la persona que amas Debes hablar despacio con una voz cálida y profunda para despertar anclajes emocionales en la conversación mediante el uso de la visualización y la técnica de contacto. Ejemplo práctico del sistema de seducción subliminal. Por ejemplo, podrías hablar con tu amigo, tu amigo debe tener un nombre, cada vez que escuchamos una historia de un amigo sin nombre, nuestra mente la asocia automáticamente a una mentira completa. Debes contar una historia sobre tu amigo pensando en él. Por supuesto, estas palabras deben ser colocadas en un contexto bastante inofensivo y utilizarlas con cuidado para que la chica inconscientemente asocie esas palabras a ti. Se disparará en su mente un mayor deseo de conocerte. Pero, hay que hacerlo correctamente para obtener buenos resultados en la seducción subliminal. Segundo, pregúntale a la chica lo que realmente le hace feliz, si le encanta bailar, cuáles son sus sitios ideales para ir de vacaciones, etc. Y es ahí donde tendrás que estar muy concentrado para utilizar y reutilizar ciertas palabras más adelante en la conversación. Además, al contar la historia, tienes que utilizar la estructura del lenguaje específico para implementar controles en su mente. Ella tiene que ver, sentir y activar su deseo por ti. Todas tus palabras son importantes. Y gran parte de la seducción subliminal viene con la comprensión, la práctica y la formación. Puedes, rápidamente convertirte en un profesional que utiliza este tipo de habilidades lingüísticas para estar con la mujer que desea. Podemos decir que la seducción no tiene nada que ver con la estrategia. Hay que reconocer que los pequeños cambios en la táctica traen cambios sustanciales en los resultados. Esto es lo que se llama el encanto, que en realidad es solo un conjunto de mensajes subliminales hábilmente puestos en escena. ¿Sabes que mostrar las palmas de las manos puede cambiar totalmente la percepción de la otra persona? Es uno de los secretos del éxito de Oprah. Por supuesto que no significa una relación futura, pero puede dar oportunidad al encuentro. El cuerpo habla, descubre su vocabulario y gramática. Te sorprenderás de los cambios logrados. La PNL es una herramienta terapéutica utilizada en el psicoanálisis. También me gustaría añadir que este tipo de método no es un método para que los individuos modifiquen su comportamiento. Puedes tener algunos problemas de espontaneidad y necesitarás esforzarte para conquistar a una chica inteligente. La seducción no debe calcularse, tiene que ser parte de ti y convertirla en una forma de vida, una forma de ser. Lo que debes recordar es que los consejos son solo una guía, un plan general, una base, el resto depende de ti. En el camino que recorras y la forma original en que lo hagas, llegarán tus logros marcando diferencia entre un caballero y los hombres de las cavernas. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo video.